no vuelve a tener el mismo tamaño, porque la mente tiene que crecer, la mente se tiene que expandir. Ahora, anótalo, ¿cómo expandís tu mente? Anótalo, con sueños grandes. ¿Cómo expandís tu mente? Con sueños grandes. Si tenés sueños chiquitos, la mente es muy pequeñita. ¿Cómo es una mente de una persona común y corriente? ¿Cuáles son sus sueños? Ir a trabajar, cobrar su sueldo, no está ni bien ni mal, pero es una mente muy pequeña. Cuando vos empezás a soñar en viajar en, en tocar la vida de miles de personas, en dar charlas, en dar conferencias por todo el mundo, tu mente se empieza a expandir. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando tu mente se empieza a expandir, te empiezan a llegar ideas diferentes, te empiezan a llegar ideas de cómo hacerlo. Por eso tenés que soñar, y no solamente soñar, sino que tenés que soñar en grande. Nuevamente, líderes, entiendan este concepto, que es muy importante. Las personas súper exitosas sueñan en grande sueñan en grande. Por eso es que su mente se expande y por eso es que le llegan ideas diferentes. Por eso es que te condicionaron tan programado a que no fantasees. ¿Te crees que es casualidad? Te programaron a que no fantasees. Y cuando no fantaseas, no te llegan ideas grandes. ¿Cómo te van a llegar ideas grandes si estás pensando en chiquito? Para que te lleguen ideas grandes, primero tenés que soñar en grande. Y cuando soñas en grande, literalmente tu mente y tu conciencia se abre y se expande a otra dimensión a otra frecuencia, a otra vibración conectas con otra vibración y cuando estás en esa vibración, en esa vibración alta te empiezan a llegar ideas diferentes esto lo, lo, voy, a, lo voy a compartir un poquito más adelante en este entrenamiento, ¿bien? entonces, fíjense lo que nos dijo Steve Jobs aquellos que estamos, incluíte incluíte, aquellos que estamos tan locos como para pensar que podemos cambiar el mundo, somos aquellos que lo hacemos, incluíte por favor compártanme en el chat un número 8 los que se incluyen en este Concepto de locos, por favor. Los que se incluyen en los locos, por favor, un, un, un ocho en el chat. Aquellos que estamos tan locos como para pensar que podemos cambiar el mundo, somos aquellos que cambiamos el mundo. Yo quiero que vos hoy dejes de ser normal. Quiero que hoy dejes de ser común, ¿sí? Quiero que hoy dejes de ser lógico, como son todas las personas, porque si seguís siendo lógico como ellos, vas a seguir produciendo los resultados que tienen ellos. Y vos ya querés ir a otro nivel, ¿ok? Nuevamente, no está ni bien ni mal, solamente que vos querés otro nivel de vida, otra calidad de vida, ¿bien? Llevar tu vida a otro nivel. Entonces, vamos un poquito más para adelante. Número uno, soñar en grande. Tienes que empezar a soñar en grande. ¿Cómo hago, Víctor, para soñar en grande? Toma tu pluma, toma tu cuaderno y tomate 20 minutos el fin de semana y empezá a escribir todo lo que querés hacer en tu vida, todo lo que te gustaría hacer en tu vida, aunque en este momento no, no tengas idea de cómo lo vas a lograr. No importa eso, eso importa tres pepinos el cómo. En este momento lo único que importa es que vos escribas tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión para el 2022? ¿Cuál es tu visión para el 2023? ¿Qué rango te gustaría tener en nuestra compañía? ¿Qué rango te gustaría tener en Zoe? ¿Cuánto dinero te gustaría estar ganando? ¿Qué casa te gustaría comprar? ¿A dónde te gustaría vivir? ¿Qué estilo de vida querés tener? ¿Qué tipo de carro querés tener? ¿Qué tipo de viajes querés tener? Cuando empezás a hacer eso, tu mente se estira, tu mente se expande y te empiezan a llegar ideas totalmente diferentes. Sueña en grande. Número dos. Vamos a aterrizar los, los sueños Vamos a fijar metas a corto y mediano plazo Esto es lo que les voy a traer la semana que viene Cómo fijar metas a corto y mediano plazo ¿Ok? No dejemos los sueños ahí volando Sino que aterricémoslo con metas a corto y mediano plazo ¿Qué es metas a corto y mediano plazo? Metas a un mes Metas a tres meses Metas a seis meses ¿Ok? Número tres Crear planes para ejecutar tu sueño. Crear planes para ejecutar tu sueño. Un sueño sin planes es simplemente una fantasía. Cuando vos al sueño le pones un plan, ya se convierte en una meta y se convierte en algo alcanzable, en algo, en algo lograble. Muy bien, esto se los digo yo, que soy una persona que no tengo secundario, no tengo experiencia en los negocios, y estoy multiplicando mis ingresos muchísimo. Dejé mi trabajo el año pasado, como muchos saben, como empleado, y me estoy dedicando a vivir de mi pasión. Y esto lo hice porque les estoy compartiendo estos secretos que estoy utilizando yo y que utilizan las personas más exitosas del mundo. Ellos, al principio, esto si querés anotarlo, al principio ellos no piensan en el cómo, porque el cómo llega después que tenés la claridad de lo que querés. Cuando vos tenés la claridad del qué, de lo que querés, de tu sueño, Ahí es cuando te empieza a llegar el cómo. El cómo no te llega antes, ¿sí? Primero está el qué, primero está el sueño, primero está la visión y después te llega el cómo. Entonces, esto es algo que las personas súper exitosas hacen. No se preocupan por el cómo, solamente se preocupan por qué es lo que quieren y tener claridad. Recordad esto y anótalo. La claridad es poder. Cuando tenés claridad, tenés poder. Cuando tenés claridad, sabes hacia dónde vas. La claridad es poder. La claridad en la visión es poder. La claridad en tus metas es poder. Bien, número cuatro. Tomar acciones todos los días para acortar la brecha. Tenés que tomar acciones todos los días. Tenés que ser el valiente, tenés que ser valiente, tenés que tener coraje, tenés que tener valor para tomar acciones todos los días. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no lo va a hacer líderes. Es más, muchos de ustedes que están el día de hoy en este entrenamiento van a terminar el entrenamiento y mañana van a seguir su vida normal. No van a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se siguen dejando controlar por algo que se llama paradigma. Paradigma es un programa mental que controla tu comportamiento, que controla tus hábitos y que no te deja mover. Entonces, acciones todos los días para cortar la brecha. Número cinco, aumentar tu confianza en el camino. Tenés que aumentar tu confianza, líder. Metas grandes, confianza más grande. Mientras mayores son las metas, mayor confianza tenés que tener en vos mismo. Esto anótalo. Mientras mayor sea mi meta, mayor confianza tengo que tener en mí. Tenés que creer en vos. Tenés que creer que es posible. Tenés que creer que sos el creador de tu propia realidad, el arquitecto de tu propio destino. Tenés que creerlo. Tenés que creer que vos sos la creación más, el, más elevada en el universo. Vos sos la creación más elevada en todo el universo. Vos sos el creador de tu propia vida. Vos podés hacer milagros en tu vida. Lo que nos dice Leo, si no estás haciendo, si no hay milagros en tu vida, si no haces milagros una vez por semana, por lo menos, te, parece un, te aparece un milagro en tu vida, algo anda mal en tu mente. ¿Ok? Todos los días vos tenés que crear milagros porque vos sos un creador de milagros. Vos sos un hacedor de milagros. Solamente tenés que creerlo. Y cuando vos lo crees, empezás a abrir la mente para que los milagros aparezcan. ¿okay? Anotalo esto. Cuando empezás a creer en los milagros, los milagros empiezan a aparecer. Cuando empezás a creer en los milagros, los milagros empiezan a. Aparecer. Los milagros no van a aparecer en tu vida si vos no lo crees. Si te pones negativo, si pensás que no lo vas a poder hacer, eso no va a pasar. Pero si vos crees que sos un creador de milagros, esa creencia abre la puerta para que empiecen a pasar los milagros en tu vida. Bien, entonces, avanza un poquitito más. Sueña sueños grandes. Tenés que soñar sueños grandes. Tenés que ser osado. Tenés que ser valiente. Tenés que tener una mente grande. Tenés que expandir tu mente. Sueña sueños grandes. ¿Cómo te ves? Usa la imaginación de manera magistral. No uses tu imaginación como lo usa una persona normal. La persona normal usa su imaginación solamente para ir a trabajar, para pensar en el trabajo, para pensar en su sueldito, para pensar en una vacación al año. Usa tu imaginación de manera magistral. ¿Sabes que la imaginación es una de las cosas que te separa del reino animal? Lo demás lo tienen todos los animales. Tienen piernas, ¿sí? tienen eh, cabeza, tienen cinco sentidos. Los animales tienen todo lo que tiene un ser humano. Lo que separa al ser humano de los animales es su mente y sus facultades superiores y su palabra, que son los regalos, las herramientas que el creador te dio para que vos crees tu propia realidad, para que crees milagros en tu vida. Entonces, empezá a usar tu imaginación para soñar cada vez más grande. Líderes, están en una compañía. Están en una empresa que es gigante, soy está dando pasos gigantes, soy está creciendo de manera exponencial. Y si no estás creciendo, es porque algo anda mal en tu mente. ¿Qué es lo que anda mal en tu mente? No estás usando tu imaginación. No estás fantaseando, no estás imaginando. Tenés que volver a imaginar. ¿Ok? Entonces, avanza un poquitito más. Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine. Esto lo dijo George Lucas. Me encanta. Los sueños son sumamente importantes porque nada se hace sin que antes se imagine. Si te pones a pensar, líder, mira alrededor tuyo, todo lo que estamos viendo, Zoom el día de hoy, Zoom, ¿qué pasó con Zoom? Una persona lo imaginó, una persona lo fantaseó. ¿Qué es Internet? Es una fantasía de una persona. ¿Qué es el avión? Es una fantasía de dos locos, los hermanos Wright, fantasearon con el avión, ¿ok? Bueno, vos tenés que empezar a fantasear cómo querés que sea tu vida. ¿Qué estás fantaseando? ¿Cómo querés que sea tu vida? ¿Cómo ves tu vida? Empezá a fantasear. Empezá a verte haciendo lo que querés hacer. Bien, los sueños son muy importantes. Esto, esto lo dijo George Lucas. Vamos un poquito más para adelante. Soñar abre las puertas para hacerlo realidad. Soñar el que vos sueñes es lo que abre la puerta para hacerlos realidad. Nuevamente, tenés que volver a soñar. ¿Qué nos dijo el Maestro Jesús? Para entrar en el reino, y el reino no es arriba de una nube, el reino es tu vida, para entrar el reino, para bajar el reino a tu vida, a la tierra. Tienen que ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños sueñan, los niños fantasean, los niños creen. Los niños tienen esa claridad, los niños tienen esa, esa claridad en la visión, pueden imaginar lo que quieren, pero después cuando van, van creciendo, la imaginación se les va limitando, ¿sí? Los vamos limitando nosotros, eso no se puede hacer. ¿De dónde lo vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hacer eso acá en la familia? Si en la familia nunca tenemos plata, si en la familia apenas llegamos a fin de mes. Claro, el niño se va limitando y vos cuando sos grande dejaste de fantasear. Bueno, tenés que volver a abrir la puerta de los cielos. ¿Cómo abrís la puerta de los cielos? Con la imaginación. Utilizando tu imaginación. Cuando vos utilizas la imaginación, literalmente, como nos dijo el gran maestro Jesús, el reino de los cielos está dentro tuyo. El reino de los cielos líderes está dentro de cada uno de ustedes. ¿Y cómo abro la puerta del cielo? Con la imaginación. El cielo es la mente. La imaginación es la puerta que abre la mente. ¿Y te lleva a dónde? A otra dimensión. ¿A qué dimensión? A la dimensión donde todo es posible. A la dimensión de la imaginación. A la dimensión donde vos podés ver tus sueños hecho realidad. Ahora, la mayoría va a decir, sí, Víctor, eso, es eso está muy bueno, pero eso es para una película de, de Hollywood. No, esto es la realidad. ¿Saben lo que estoy haciendo yo el día de hoy? Yo lo soñé, yo lo fantaseé, yo fantaseé que iba a ayudar a miles de personas con esta información. No tengo, apenas tengo séptimo grado, pero yo fantaseé, yo tenía un sueño. Y no solamente tenía un sueño, sino que tuve el valor y tuve el coraje de moverme todos los días a la acción. Para hacer ese sueño realidad. Mientras tiraba basura a la noche en mi camión, yo tuve 21 años tirando basura atrás de un camión de basura acá en Argentina. Mientras tiraba basura a la noche en mi camión, yo soñaba que estaba dando charlas. Yo soñaba que estaba dando este tipo de entrenamientos. Yo soñaba que estaba viajando por el mundo dando esta información, despertando las mentes de las personas. ¿Sabes lo que estoy haciendo el día de hoy? Viajando por todo el mundo, dando charlas, enseñando esta información, despertando la vida de miles de personas. Falso o real. Esto es real, pero tenés que soñarlo primero. Y después de soñar lo que dijimos, tenés que creerlo. Y después de creer lo que tenés que hacer, tenés que empezar a dar los pasos de acción. Es lo sueño, lo creo y lo hago. Simple, líderes. Esto es muy simple. No lo compliquen. ¿sí? No lo compliquen. No, no, no crean que tienen que leer 400 libros. Esto es lo sueño, lo creo. Y lo hago. Claro que tenés que leer, claro que tenés que educarte, claro que tenés que entrenarte, pero a medida que te entrenás, vas tomando acción. A medida que te educás, vas tomando acción. A medida que entras en los entrenamientos, tomás tus notas poderosas, esas notas dinamita que, está, que estás anotando ahora, pero después agarra las notas y ejecutalas, llevarlas a la acción. No te quedes solamente con la teoría, no te quedes con la información que es muy linda para repetirla de memoria, llevarla a la acción. Porque es la acción la que va a transformar tus resultados, ¿ok? Es la acción la que va a transformar tus resultados. Esto anótalo. Es la acción la que genera la transformación, no es la teoría. La teoría es lo, lo primero, pero la acción es la que genera la transformación. La acción es la que genera el proceso de aprendizaje, líder. Tenés que salir de la zona de confort. Un líder no vive en la zona de confort. Anótalo, por favor. Anótalo porque muchos se confunden. Un líder no vive en la zona de confort. La zona de confort es conformismo y un conformista nunca va a ganar en la vida. ¡Wow! La zona de confort es para los conformistas y un conformista nunca va a ganar nada en la vida. La zona de confort es la muerte de un líder. La zona de confort es la muerte del crecimiento. ¿Ustedes se creen que Leo Cositorto se queda en la zona de confort? No, él va todos los días para adelante. Él va como un toro para adelante. Él va como un león para adelante. Hay personas que están viviendo en una cajita. Están viviendo dentro de una prisión. Y la prisión es mental. ¿Quién te está prohibiendo salir de ahí? ¿Quién te prohíbe salir de ese lugar? ¿Quién te prohíbe salir a ganar? ¿Quién te prohíbe salir a romperla? ¿Quién te lo prohíbe? Nadie te lo prohíbe. somos vos mismo. Son tus propios pensamientos, son tus propias conversaciones, son tus propias palabras. No, Víctor, pero es que mi familia, no, es que mi pareja. No, no pongas excusas, no lo querés hacer, no tenés la gana de hacer, no tenés la gana de hacerlo, no tenés el valor de hacerlo. Está perfecto, pedí ayuda, para eso estamos nosotros, para eso están estos entrenamientos, pero no te mientas. Yo quiero que no te mientas, no es que no lo podés hacer, es que no lo querés hacer o no tenés ganas de hacerlo, punto y aparte. En tu corazón está tu espíritu, que es más grande que cualquier circunstancia, que es más grande que cualquier opinión ajena. Escucha tu corazón y movete todos los días a la acción. Eso es lo que tenés que hacer. Víctor, mi familia no me apoya. Apoyate vos. Víctor, mi pareja no me apoya. Apoyate vos. Y mostráselo con el ejemplo. No se lo muestres con las palabras, porque si le decís palabras te van a rechazar. Mostráselo con el ejemplo, decirle, ok, tenés razón, y vos seguís avanzando. Y vos seguís levantándote temprano. Y vos seguís soñando, y seguís visualizando, seguís planificando y seguís tomando acción. Y te siguen diciendo, ¿qué estás con esos que te lavan la cabeza? ¿Estás con lo de las cripto ¿Estás con lo de Zoe? ¿Te están lavando la cabeza? Está bien, déjalos tranquilos a ellos. Vos seguís avanzando, porque cuando sigas avanzando y ellos vean tus resultados, ¿sabes qué van a hacer? Te van a pedir ayuda. Y en ese momento le vas a dar la mano y los vas a ayudar ellos también. ¿Sí? Porque para eso estamos. Estamos para ayudar a las personas. Bien. Pero no escuches los negativos. Ahí está anótalo si querés. Anótalo. Vas a tener que sacrificar cosas. En el camino hacia tus metas, si tenés sueños grandes como tenemos acá en SOE, vos tenés sueños grandes, líder. Si no tenés sueños grandes el día de hoy, empezás a soñar en grande. En el camino a tus sueños grandes, vas a tener que sacrificar cosas. Vas a tener que sacrificar amistades. Vas a tener que sacrificar personas. Cuando digo sacrificar es dejar de pasar tanto tiempo con ellos. Y si son demasiado negativos, ya vas a tener que pasar, dejar de pasar directamente el tiempo con ellos. Porque esas personas no lo hacen a propósito, pero te anclan. Su energía es tan densa, es tan pesada, que te van a anclar. Entonces, ¿qué hago, Víctor? Les envías todo tu amor, les envías todo tu entendimiento, que ojalá que un día despierten, pero vos tenés que seguir tu camino, porque vos querés volar. Y si querés volar, como dijo Brian Tracy, no te junte con las gallinas. No está ni bien ni mal. Pero si querés volar, tenés que juntarte con águilas que están volando. ¿Sí? Esto es súper importante, líderes. Tienen que sacrificar cosas. Vas a tener que, no solamente personas, vas a tener que dejar tus hábitos, porque eso es lo peor. No son las personas, son tus hábitos. Vas a tener que acostarte más temprano. Vas a tener que dejar pasar tanto tiempo en Instagram, en Facebook, deslizando el dedo para arriba, mirando estados de otras personas. Vas a tener que empezar a vivir tu vida. Vas a tener que empezar a dedicar más tiempo viviendo tu vida, ¿ok? Eso es súper importante. Este es el paso número dos que nos dice Napoleón Hill. Define lo que vas a dar a cambio. Escribe tu meta. Define tu meta, paso número uno. Pero el paso número dos es, define qué vas a dar a cambio. Tiempo y dinero. Tenés que dar tu tiempo y tenés que dar tu dinero. Si no estás dispuesto a dar dinero por tu meta, no estás dispuesto a pagar el precio. La gente que quiere todo gratis así le va en la vida, ¿ok? La gente que quiere todo gratis es como esa persona que estaba enfrente de la estufa y tenía los leños en la mano y le decía a la estufa: primero dame calor y después yo te doy los leños, ¿sí? Las personas quieren vivir así: primero dame el calor y después yo te doy los leños. No funciona así. La ley dice: primero pone los leños y después se te va a dar el calor. Bueno, primero vos tenés que dar tu tiempo, tu dinero, tu servicio y luego la ley, Dios, el universo te lo va a devolver en recompensas. No solo materiales, sino que espirituales y emocionales, que son las mejores, ¿sí? Recompensas espirituales y emocionales. Entonces, tenés que dar tiempo, tenés que dar dinero y esto anótalo: tenés que pagar el precio. Tenés que pagar el precio. Esto es súper importante. Todos quieren el triunfo, todos quieren, eh, digamos, la copa, pero nadie quiere entrenar. Me escuchen muy bien. Todos quieren la copa, todos quieren el triunfo, pero nadie quiere entrenar. Nadie quiere ir a la cancha, nadie quiere ir a la batalla. Quieren ganar, claro, quieren ganar mirando Netflix, sentados en el sillón, ¿sí? rascándose el higo. Quieren ganar, pero no quieren hacer nada. No, no funciona así. Tenés que pagar el precio. Si querés la copa, tenés que entrenarte. Y entrenarte no solamente es entrar en estos entrenamientos. Entrenarte es salir a la cancha. Entrenarte es salir afuera y hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Los que están en SOE. ¿Qué es entrenarme, Víctor? Es salir a pasar la oportunidad a todas las personas que vos conozcas. Salir a pasar la oportunidad a todas las personas que vos conozcas. Eso es entrenarte. Eso es pasar a la acción. Eso es transformación. Eso es crecimiento. Eso es educación. ¿Lo entendemos, líderes? Educación no es anotar. Educación es cuando agarras las notas y decís, lo voy a hacer, voy a hacer que las cosas pasen. Eso es educación, ¿ok? La educación es la que va a cambiar tu vida. Y la educación, anótalo, la educación es lo que va a cambiar tu economía. Esto es lo que estamos haciendo en SOE. Por eso SOE está cambiando, está creciendo exponencialmente, porque tenemos la mejor educación del mundo. Este tipo de entrenamientos no lo vas a conseguir en ningún lado. Estos entrenamientos no te lo van a dar en la facultad, no te lo van a dar en la universidad y no te lo van a dar en ninguna televisión. Por eso acá en SOE tenemos los mejores entrenamientos, tenemos la mejor educación. En la escuela no te enseñan a ganar dinero. En la escuela no te dicen cómo ganar dinero. En la escuela te enseñan a ser un gran empleado, a que seas el mejor empleado. Educadito, callate la boca y trabaja por un sueldo, trabaja por el sueño de otro. Acá en SOE no, acá en SOE te educamos para que vos crees tu propia economía para que vos crees tu propia economía, para que ganes el dinero que quieras y que vivas la vida que vos quieras. Bien, ahora depende de ustedes, líderes, si lo quieren hacer o no. Bien, eso va a depender de ustedes si lo quieren hacer o no. Entonces, vamos un poquito más para adelante. Todo parece imposible hasta que una persona lo hace. Me encanta esta frase de Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que una persona lo hace. Y esto lo hizo una persona. Lo dijo una persona que hizo que las cosas pasen. Estuvo en la cárcel más de 20 años, si recuerdo bien, y esa persona él se visionó, él se vio. Escuche muy bien. No solamente saliendo de la cárcel, sino que él se vio, él se vio siendo el presidente de Sudáfrica, inspirando a millones de personas en Sudáfrica. ¿Qué pasó? Sus sueños se hizo realidad. Entonces todo es posible para la persona que cree y que pone sus sueños en la acción. ¿Bien? Todo parece imposible hasta que una persona lo hace. Las personas negativas que están alrededor y que te dicen que tu sueño es imposible, déjalos. ¿Sabes por qué? Porque lo que te están diciendo ellos es así es como pienso yo, así es la mentalidad que tengo yo. ¿Sabes lo que tenés que hacer vos? No se lo digas a la persona, pero dentro tuyo decís, gracias a Dios que no soy igual que ellos, gracias a Dios que yo tengo sueños, gracias a Dios que yo estoy poniendo mis sueños en acción. Bien, lo que te están diciendo esas personas te están diciendo, yo no sueño igual que vos, yo no tengo ese tipo de sueños, para mí es imposible. Entonces, para ellos es imposible, para vos no, porque si para vos es posible, vos vas a hacerlo posible. ¿Bien? Entonces, si lo podés ver en tu mente, líder, lo podés hacer realidad. Esta es la maravillosa verdad. Si lo podés hacer en tu mente, si lo podés ver en tu mente, lo podés hacer realidad en tu vida. Esta es la maravillosa verdad para todos nosotros. Miralo en tu mente, imaginalo en tu mente, y eso es lo que vas a hacerlo realidad. Ahora te voy a dar los pasos de cómo hacerlo realidad. Recuerden, todo comienza con una decisión. Cuando vos tomás la decisión de que eso lo vas a hacer realidad, eso por ley universal, por ley, no, no lo digo yo, esto no es una, una opinión mía, esto no es motivación, esto es una ley universal. Eso que vos sostenés en tu mente en un periodo de tiempo, eventualmente y gradualmente, esa imagen que vos sostenés en tu mente se va a convertir en una realidad. ¿Bien? Y esto lo, pueden, esto lo pueden ver en sus vidas, ¿sí? Esto lo pueden ver en sus vidas, con, no sé, las parejas que tienen, la casa que tienen, el trabajo que tienen. Primero lo tuvieron en su mente, primero lo imaginaron y luego lo convirtieron en una realidad. Bueno, el mismo proceso es para que vos conviertas tus sueños en una realidad, pero esto es súper importante, tenés que tomar riesgos, tenés que aprender a tomar riesgos. Tenés que entender que en la zona de confort ahí no pasa nada grande. En la zona de confort no hay nada nuevo. Tenés que aprender a tomar riesgos y tenés que ser una persona de acción. Tenés que ser un líder de acción. Esto lo dijo Napoleón Hill. Para tener éxito en la vida, debes ser una persona de acción. ¿Ok? Para tener éxito en la vida, debes ser una persona de acción. Y esto anotalo si querés. Esto te va a ayudar muchísimo. Grandes cosas te esperan si no abandonás. Grandes cosas te esperan si no abandonas. Esta es una frase que me encantó de un libro que estaba estudiando esta semana. Grandes cosas le esperan a aquellos que nunca abandonan. Aquellos que nunca abandonan. Porque los que ganan, nunca abandonan. Y la persona que abandona, jamás va a ganar en su vida. Esto lo dijo Vince Lombardi, un entrenador de Estados Unidos, y es una frase que utiliza Napoleón Hill en su libro. Un ganador, vos líder sos un ganador y nunca vas a abandonar. Y las personas que abandonan jamás van a ganar en la vida. Por eso es tan fácil, líder, por eso es tan fácil ganar a quien soy. Porque la mayoría de personas allá afuera abandonan. ¿Y por qué abandonan? Anótalo, le falta educación. Las personas que abandonan es porque les falta educación. Es porque no se educan. ¿Por qué abandonan las personas? Es porque no se entrenan. ¿Por qué abandonan las personas? Es porque no se preparan. Y recordad, al éxito le gusta la preparación, ¿ok? Al éxito le gusta la preparación. Si no te preparás todos los días, si no te entrenás todos los días, nunca vas a ganar. ¿Ustedes creen que Roger Federer que por ejemplo los grandes futbolistas de un día para el otro son lo que son ahora, Leonel Messi, los grandes futbolistas, no, ellos se preparan y se preparan y se entrenan. Y mientras los otros jugadores salen de fiesta, salen a divertirse, ellos se siguen entrenando y se siguen preparando y se levantan temprano. Bueno, eso es lo que tenés que hacer vos si querés el éxito. ¿Recuerdan? Todos quieren el triunfo, todos quieren la copa, pero nadie quiere entrenar. Bueno, ¿querés la copa de tu vida? ¿Querés ser el campeón de tu vida? ¿Querés ser el ejemplo de, de tu familia? ¿Querés hacer historia en tu familia? Entrenate todos los días. Toma este tipo de entrenamientos todos los días. Educate. En SOE tenemos la mejor, la mejor plataforma educativa del mundo para que vos te eduques, para que vos te entrenes, para que vos te empoderes. Si no entrenas tu mente, vas a ser una persona común y corriente que abandona. Si no entrenas tu mente, vas a abandonar. ¿Sabes por qué vas a abandonar? Porque estás programado para abandonar. Esto anótalo. estás programado para abandonar. Y si no me crees, fíjate los proyectos que comenzás y los abandonás. Comenzás y los abandonás. Creo que, Víctor, soy... No, no sos nada. Estás programado para, para abandonar. Entonces, programate para nunca abandonar. Programate para ser un ganador. Programate para ser perseverante. Programate para ser constante, para ser persistente. ¿Ok? Esto es muy importante, líderes. Las personas que no ganan son personas que abandonan. Simplemente eso. Tan simple como eso. ¿Querés ganar en tu vida? Sabé lo que querés, definí lo que querés y nunca abandones hasta lograrlo. ¿Bien? Entonces... Voy un poquito más para adelante. Miren. Hagan de cuenta que estas líneas son niveles de frecuencia. ¿Ok? Nosotros pensamos en frecuencias. Vos pensás en frecuencias. Víctor, ¿y eso qué es? Ahora lo vas a entender un poquito más. Estas líneas quiero que hagas de cuenta que son niveles de frecuencia. Vos pensás en frecuencias. Tu mente, tu cerebro es como una radio y piensa en frecuencias. ¿Ok? Miren. Hagan de cuenta que estas nubecitas son pensamientos. Son ideas. ¿Ok? Son pensamientos. Son ideas. Son creencias. Estas creencias te están llevando a vos a tus resultados actuales. Es decir, los resultados actuales que vos tenés en tu vida ahora son el producto de tus pensamientos dominantes, de tus creencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque tus pensamientos crean tus creencias y tus creencias crean tu comportamiento. Y tu comportamiento físico, tus acciones, producen los resultados. Entonces, tus resultados actuales están en una frecuencia, ¿correcto? Están en una frecuencia. Ahora, lo que vos querés, tu meta, está acá arriba, mire, tu meta. Llevar mi rango el año que viene a otro nivel. Explotar mi rango a otro nivel. Ganar cuatro o cinco veces más. Llevar mi, mis ingresos a otro nivel. ¿sí? Llevar mi vida a otro nivel. Ok, ahí está tu meta. Fíjense, tu meta está en otra frecuencia. Tu meta no está en la misma frecuencia de donde estás pensando ahora. Ahora, esto representa ideas. Estas son las ideas, los planes. Ok, las ideas y los planes para lograr tu meta. ¿Dónde están las ideas y los planes? Tus metas, tus sueños planes están aquí arriba en otra frecuencia de pensamiento. Esto quiere decir que vos tenés que cambiar tu manera habitual de pensar. Tenés que empezar a pensar en otra frecuencia. Tenés que usar esto que se llama cerebro y esto que se llama mente para sintonizar otra frecuencia de pensamiento. ¿Y cómo hago, cómo hago eso, Víctor? ¿Cómo pienso en otra frecuencia? Muy simple. Tu meta está aquí arriba en una frecuencia más elevada y ¿sí? una energía más alta, una frecuencia más alta. Tus resultados actuales están acá, en una frecuencia más baja, porque vos lo que querés es crecer, querés crecer en energía, querés crecer en conciencia. Ahora, ¿cómo hago para cerrar esa brecha, Víctor? Desde donde estoy ahora hasta donde quiero llegar, que es mi gran meta. Este, eh, esta gran meta que tengo, esta cantidad de dinero, estos viajes que quiero hacer, empezar a dar este tipo de charla, de capacitaciones, yo también quiero dar entrenamientos como vos, como ustedes. Ok, esa es tu meta. ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tus metas están en una frecuencia más alta. Tenés que mantenerte en esta frecuencia. Esto es lo que tenés que hacer para lograr tus metas. Tenés que mantenerte en esta frecuencia. Ahora, ¿cómo hago eso, Víctor? ¿Cómo me mantengo en esta frecuencia? Muy simple. Aquí está la respuesta. Tenés que tomar una decisión comprometida. Tenés que tomar una decisión con compromiso. Esto es lo que va a llevar tu vida a otro nivel. Las personas que no logran lo que quieren, no es que no lo quieran, es que no se están comprometiendo. ¿Okay? No es que no tengan meta, perdón, porque realmente no lo quieren, porque si lo quisieran, darían el máximo, darían su vida por eso. ¿bien? Las personas que no logran sus metas es que no tienen metas, no saben lo que quieren. Y a mí me pasa mucho con estudiantes. ¿Cuál es tu meta? Sí, Víctor, tengo mi meta clara. Y cuando veo la meta, dice, quiero abundancia, soy abundante. Eso no es ninguna meta. La mente no sabe qué es ser abundante. Ser abundante, ¿cuánto dinero es para vos ser abundante? Lo que están aquí en soy ¿cuál, ¿a cuál rango querés llegar? ¿A qué tipo de rango querés llegar? ¿Cuánta cantidad de dinero querés ganar? ¿A cuántas personas querés impactar? ¿A cuántas personas querés inspirar? Eso es tener una meta clara. Y cuando tenés una meta clara, recuerden, la claridad es poder. ¿Ok? Cuando tenés poder, empezás a creerlo. Y cuando empezás a creerlo, empezás a tomar acción. Recuerden lo que dijo Napoleón Hill en este libro que se los recomiendo. El que no lo tiene, piense y hágase rico. Libro de Napoleón Hill, capítulo número 7, la decisión. Napoleón Hill dijo algo muy importante, por algo por algo le dedicó un capítulo entero a la decisión. Él dijo: Las personas súper exitosas son personas que toman decisiones rápido y las llevan a la acción de inmediato. Las personas que no son exitosas, que fracasan siempre, son personas que jamás en la vida toman una decisión. Y el día que toman la decisión, la cambian continuamente. Ok, dicen esto: dicen, Miren, esto es lo que hace la persona que, no, que nunca tiene éxito. Miren, tiene una meta. Tiene la meta y dice, esto es lo que voy a lograr cuando tenga el dinero. Cuando tenga el dinero, voy a ir por mi sueño. ¿Qué pasa con tu meta? Tu meta se desvanece. No, 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 tengo la meta, tengo esta meta, quiero lograr esto, quiero, quiero esta cantidad de dinero, quiero viajar por el mundo, quiero impactar la vida de millones de personas, quiero ser un coach, quiero ser mentor, quiero ser mentora pero lo voy a hacer cuando, cuando, esté, cuando tenga más confianza en mí, cuando empiece a creer en mí. No va a pasar nunca eso, porque las cosas no van a pasar hasta que vos no te pongas en esta frecuencia. Cuando vos te mantenés en esta frecuencia, ahí es cuando empiezan a pasar las cosas, porque vos estás en otra frecuencia. ¿Lo entienden? Vos pensás en frecuencia. Si vos querés escuchar la música que hay, que están pasando en 105.5 en la radio y te mantenés clavado tu dial en 88.8, jamás vas a escuchar, ¿lo entienden? Jamás vas a escuchar. La música y la información que están pasando en 105.5. Sin embargo, la música de 105.5 siempre está sonando, pero ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que cambiar la frecuencia de la radio, ¿correcto? Bueno, tu mente y tu cerebro funcionan igual que la radio. Capítulo número 13 del libro de Napoleón Hill, El cerebro. En este capítulo Napoleón Hill nos enseña que el cerebro es un radio -transmisor de frecuencias. ¿Cómo vas a lograr tu meta si seguís pensando en otra frecuencia? en que no lo puedes hacer, en que no crees en vos, en tu baja autoestima, porque tus padres, porque tu familia, porque no te dejan. Estás en otra frecuencia. Dejémonos de joder con que no me dejan, que no me permiten. Ponete en la frecuencia de tu meta y ponete a tomar acción. Vas a ver cómo las cosas van a empezar a pasar. Nadie te está deteniendo. El único que te está deteniendo sos vos. Y esto anótalo, esto lo dijo Bob Proctor. Vos sos el único problema y vos sos la única solución. No te va a solucionar tu vida, tu familia. No te lo van a solucionar tus padres. Ya no tenés más cinco años. Ya sos responsable de tu vida. Si tenés más de 16 años, ya sos responsable de tu vida. Nadie va a cambiar tu vida por vos. Por eso este es un principio de crecimiento personal. Responsabilidad, chicos. Responsabilidad. Si no te haces responsable de tus resultados, nunca lo vas a cambiar. Porque crees que el poder lo tiene otra persona. No es que no me dejan. No es que estoy en Argentina. ¿Viste? Y la pandemia. No es que el país. No. Nadie te, está, nadie te lo está prohibiendo. Sos vos mismo. Sos tu propio obstáculo, pero vos también tenés que darte cuenta que si vos te das cuenta que el único que no se lo está permitiendo sos vos, vas a decir, a partir de hoy, voy a darle con todo. Voy a dar mi 100% porque a mí nadie me va a parar. ¿Por qué nadie me va a parar? Porque yo lo decreto. Porque yo lo declaro. Porque así lo digo yo. Punto y aparte. Y me muevo. Y me muevo a la acción. ¿Ok? Esto es súper importante, líderes. ¿eh? Nadie los está deteniendo. Responsabilidad. Entonces... ¿Cómo me mantengo en la frecuencia de 105.5? La frecuencia de mi meta. Dejando de, dejando de pensar acá abajo. Dejando de pensar desde tus resultados actuales. Dejando de rodearte con personas negativas. Empezar a entrenarte con todo y empezar a darle con todo en la acción. ¿Ok? Esto se llama compromiso. ¿Quieren ver algo de compromiso? ¿Quieren ver una aula poderosa? Anoten. El poder del compromiso de Leonardo Cositor. Les va a volar la cabeza esa, esa aula. El poder del compromiso. ¿Te está faltando compromiso? ¿Te están faltando ganas? ¿Te estás sintiendo apático? Mirate esa aula y vas a ver si no vas a tomar acción. El poder del compromiso, líderes. Dejémonos de embromar. Dejémonos de poner excusas. Las excusas son para los mediocres. ¿Querés ser una persona exitosa? Empezá a poner acción. Empezá a buscar las respuestas. Empezá a tomar acción. ¿Ok? Esto es súper importante. Entonces, vamos un poquito más para adelante. Vamos con los pasos del proceso creativo y aquí vamos terminando. Número uno. Creas la imagen de tu meta. Tienes que verte en el resultado final de tu meta. Tenés que verte ganando esa cantidad de dinero. Tenés que verte dando este tipo de Zoom, Tenés que verte explotando los zooms. Tenés que verte impactando la vida de personas. ¿Sabes por qué? Porque lo vas a hacer. Porque ¿qué te dije la maravillosa verdad? Si lo podés imaginar, lo podés hacer. El hecho de que vos me puedas contar tu meta, que vos querés hacer este tipo de zooms, explotando las salas, ¿sabes qué quiere decir eso? Que vos tenés la capacidad de hacerlo. Créelo, por favor. Créelo, por favor. Si vos me lo podés contar, Dios te dio la habilidad de hacerlo. Lo único que tenés que hacer es empezar a entender cómo funciona tu cuerpo y tu mente. Mente y cuerpo no se pueden separar. Mente y cuerpo no se pueden separar. No me puedes decir que estás pensando en positivo y estás tomando acciones negativas. Mentira. La ley no puede mentir. Como es adentro, es afuera. Si tus pensamientos son poderosos, son dinamitas, son de acción, son de progreso, tu, tu cuerpo lo tiene que seguir. Es una ley. Mente y cuerpo no se pueden separar. No puedes decir quiero ir a la izquierda y estoy yendo a la derecha. Víctor, mira, mi cuerpo va a la derecha y yo le digo que vaya a la izquierda. Mentira. No le estás diciendo nada. Te estás mintiendo. Te estás diciendo sí quiero ser quiero tener otro rango quiero tener un rango más alto en SOE. y al otro día no haces nada. Te estás mintiendo. No estás pensando. Estás dejando a la deriva tu pensamiento. Estás siendo negligente con tu mente. Estás siendo negligente con tu vida. ¿Ese es el ejemplo que le querés dar a tu familia? ¿Ese es el ejemplo que le querés dar a tus hijos si tenés hijos? ¿Ese es el ejemplo que le querés dar a tu equipo? Por favor, líderes, arriba, despiértense, levántense, tomen la batuta, sean líderes, tomen el mando, agarren la bandera y muévanse a la acción. Muestren el ejemplo a otras personas, por favor. Están todos dormidos en la casa. ¿Quieren ser igual uno de ellos? ¿Quieren ser una persona dormida igual que ellos que van arrastrando los pies, mirando para abajo con su, con su vista perdida? Por favor. Ustedes están en Zoe, ustedes tienen acá una educación de otro nivel, pero tienen que pasar a la acción. Tienen que pasar a la acción, ¿bien? Entonces, sentilo como tuyo, sentirlo en tu corazón. El creador te regaló el corazón para que vibres, para que sientas, para que lo sientas. Sentilo que es tuyo. Sentirlo en tu corazón. Vibra con esa emoción, vibra con esa energía, vibra con ese sentimiento. Cuando subiste tu energía, el creador te da todo lo que quieras. Cuando vos subís tu energía, el Creador te da todo lo que quieras. Anotalo si querés esto, porque esto es súper poderoso y esto te va a ayudar mucho. Cuando vos unís, cuando tu mente y tu corazón se unen, Dios hace que pasen milagros en tu vida. Anotalo por favor. Cuando tu mente y tu corazón se unen, Dios hace que pasen milagros en tu vida. Es decir, cuando unís la imagen con el sentimiento y tomás acción, el Creador te dice: Bien, es tuyo. Es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos estás tomando acción, estás diciendo al universo que estás listo. Anótalo. Cuando estás tomando acción, vos le estás diciendo al universo que estás listo, que estás lista. Si no tomas acción, no estás listo. Napoleón Gil dijo, nadie está listo para nada hasta que crea que pueda recibirlo. El estado mental tiene que ser de convicción y no solamente anhelar y soñar. ¿Cómo, ¿Cómo me di cuenta que lo creo cuando paso a la acción? Cuando me muevo a la acción. Cuando todo mi cuerpo me dice no tengo ganas, estoy cansado, hago las presentaciones, hago los Zooms. Hago lo Facebook, invito a las personas, voy a hacer las presentaciones, voy a hablar con prospectos, paso la oportunidad. Ahí es cuando el universo dice, ok, esta persona está lista, este líder está listo, esta líder está lista. Y ahí es cuando empiezan a pasar los milagros. Bien, eso es, eso es donde parte donde muchos se equivocan, no pasan a la acción. El universo te da cuando vos empezás a pasar a la acción. Número tres, crea un plan de acción. Crea un plan de acción. Y acá es donde muchos se, ponen, se enredan. ¿Qué plan de acción, Víctor? Invitar a personas. Ese es el plan de acción. ¿A cuántas personas vas a invitar mañana? ¿Cuántas llamadas vas a hacer mañana? ¿Cuántos audios de Zoom, de, de WhatsApp vas a compartir mañana? ¿Cuántas reuniones vas a hacer mañana para pasar la oportunidad? Líderes, están en una compañía que tienen la mejor oportunidad del mundo. Y si no te estás dando cuenta, es que todavía tenés los ojos cerrados. Estás en SOE. Tenés una oportunidad, tenés una bomba en tus manos. ¿Cómo no la vas a compartir? Miedo de qué tenés, vergüenza de qué tenés. Empiecen a romper esas limitantes, empiecen a romper esas creencias limitantes. ¿Cómo rompo mis creencias limitantes, Víctor? Con la acción. ¿Cómo, rompo, cómo venzo mis dudas, Víctor? Mis miedos, mis preocupaciones. Con acción. ¿Qué dijo Ralph Waldo Emerson? La acción mata el miedo. Ralph Waldo Emerson, la acción mata el miedo. Cuando vos te pones en acción, matás el miedo. Número cuatro, actúa. Actúa, acción. Actúa sobre tu plan. Sé valiente y actúa sobre tu plan. Cuando todos están durmiendo, vos te levantás. Cuando nadie quiere hacer la llamada las presentaciones, vos haces la llamada y las presentaciones. Y después te van a preguntar qué suerte que tenés. Te van a decir qué suerte que tenés. No, suerte no. Nada es suerte. Las cosas funcionan por ley. Y la ley es causa y efecto. La ley es causa y efecto. Las causas son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Mientras vos seguís pensando hacia tu meta, Hablando de tu meta y actuando sobre tu meta, las personas están mirando Netflix, las personas están durmiendo, las, las personas están en el sillón hablando cualquier cosa, del COVID, de la pandemia, y vos seguís avanzando, y vos seguís inspirando, y vos seguís progresando. Eso no es suerte, eso se llama ley de causa y efecto. Recibís lo que sembrás. Solo vas a cosechar lo que sembrás. No esperes cosechar grande si no estás sembrando grande, líder, por favor. ¿Querés grande cosecha? Gran, sembran grande. ¿Querés grandes cosechas para el 2022? Sembra en grande. Acciones masivas. Rompela. Dale con todo todos los días. ¿Querés ser una persona súper exitosa? Dale con todo. Este punto número cuatro, anótalo y marcalo en grande. Actúa todos los días sobre el plan. Número cinco, me encanta. Nunca te detengas hasta lograr tu meta. Por favor, nunca te detengas hasta lograr tu meta. No seas una persona mediocre. No seas una persona común y corriente que abandona la primera semana. No, esto no funciona. El primer mes, al segundo mes no ven resultados. No, esto no funciona. Esto no es para mí. Claro que no es para vos. Si no continúas y si no seguís avanzando y no tenés perseverancia, claro que los resultados no van a aparecer. Los resultados no van a aparecer de la noche a la mañana. Los resultados aparecen cuando vos usas la constancia. Te seguís moviendo la acción con constancia. ¿Ok, líderes? Bien, entonces, tus sueños te están llamando. Tus sueños y tus metas te están llamando. Escuchen muy bien, por favor. La pregunta no es si lo puedes hacer. La pregunta es si lo querés hacer. ¡Wow! Líder. La pregunta es si lo querés hacer. ¿Sabes por qué? Porque si lo querés hacer, lo vas a hacer. Si vos lo querés hacer realmente, lo vas a hacer. Recuerden esta frase que a mí me encanta nombrar, que es de Virgilio. Pueden porque ellos creen que pueden. Pueden porque creen que pueden. Vos vas a poder hacerlo cuando empieces a creer que puedes hacerlo. Y lo vas a empezar a hacer bien, la pregunta no es si lo puedes hacer, la pregunta es si lo crees hacer. y para terminar, y ahí te paso, sebas, líderes, hagan que todos sus sueños sean más grandes que sus miedos. no dejen que sus miedos los detengan. no dejen que sus miedos los mantengan en su zona de confort, en la zona conformista, ¿ok? en la zona del miedo. hagan que sus sueños sean mucho más grandes que sus miedos. y sobre todo, hagan que sus acciones hablen más que sus palabras. sean ambiciosos. tengan sueños grandes. Quieran impactar a muchas personas, miles, millones de personas, y tomen acción para hacerlo realidad. ¿ok? Las metas llevan acción. Termino con esto, Sebas. Las metas llevan acción. ¿Tenés metas? ¿Tenés escritas tus metas? ¿La tenés en una tarjeta? Bueno, anótalo. Las metas llevan acción, si no son solamente sueños. Muchísimas gracias a todos. Espero que, que les haya servido esta información, este entrenamiento. Ahí, Sebas, te paso. Espectacular, Víctor. Por favor, los aplausos virtuales para Víctor. Impresionante. Realmente un entrenamiento tremendo. El chat lleno de agradecimientos, lleno de felicitaciones. Víctor, espectacular. Realmente impresionante. Eh, líderes, acá hay muchísimas personas conectadas que son evidencia de esta información, son evidencia del progreso constante, son evidencia de que realmente se puede. Y principalmente, hasta incluso por experiencia, aprender que cada objetivo logrado, cada situación o cada cosa material que logramos representa mucho más que un objetivo, que algo material, sino que representa de que se puede llegar, que podemos cumplir nosotros nuestros objetivos y que nos podemos apalancar en esos logros para poder conseguir más. Víctor, te dejo cerrar el aula a vos para que te puedas despedir de toda esta gente que está agradeciéndote, que está felicitándote, que está aplaudiéndote virtualmente. Realmente espectacular, así que te dejo cerrar el aula para que podamos cerrar la grabación. Perfecto, gracias Sebas, gracias a todos los líderes conectados el día de hoy. Yo, con mi corazón, estoy profundamente agradecido a ustedes porque ustedes están haciendo que esta empresa crezca, que soy crezca, gracias a su valentía, gracias a su valor y gracias a su movimiento, a su acción. Recuerden esto y esto graben en su mente y en su corazón. Nunca abandonen sus sueños, nunca abandonen sus sueños. Hagan todo lo que tengan que hacer cada día para hacer sus sueños realidad y para ser ejemplo. En tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, sean el ejemplo. Aprendizaje es acción. Aprendizaje es llevar la educación a la acción. Y SOE es una educación que te empodera. Gracias a todos. Que tengan un una excelente noche y vamos por muchísimo más. Gracias.